¿Qué tal? Buenos días. Estamos empezando otra edición de Visión 7 Internacional con varios temas, entre ellos... El tema más importante para nosotros es la vuelta de Pedro Brieger. Este, <laughs> Buenos días a todos. Bienvenidos de vuelta a casa. Un gusto estar aquí, pero creo que a la gente le interesa saber cuáles son los temas que sí, vamos también, a desarrollar también. en el programa, entre otras cosas. Por supuesto vamos a hablar de, de Egipto, lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, las elecciones, otra vez las Fuerzas Armadas en el poder, pero hubo declaraciones fuertes en, en Chile respecto al gabinete Bachelet, que lo presentó esta semana, uh -huh. críticas a nombramientos en... Eh, a una subsecretaria de educación. Exacto. Hay muchos temas así circulando fuertes. Sí. Y, y este, también vamos a ocuparnos de Ucrania. Una situación muy explosiva la que está viviendo Ucrania con mucha gente en la calle, un país prácticamente dividido a raíz de la propuesta de un acuerdo de integración eh, con la Unión Europea. Eh, el gobierno lo resiste, ha dicho que no a este acuerdo. Parte de la población dice que sí al acuerdo. Acusan al gobierno de estar demasiado. Eh, plegado a los intereses de Rusia, también otra parte de la población mm. está más a favor de eh, los acuerdos con Rusia, de aceptar la, la ayuda rusa. Un tema bastante complejo que vamos a, a tratar de ir desmenuzando después de, de, de ver un informe en esta edición. Y te digo que se, este tema se desplazó a Múnich hoy porque en Múnich hay yeah. una un, justamente una, un congreso de seguridad donde ha ido uno, algunos de los opositores de, de Ucrania. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto. Y creo que el tema no sé. Me parece el tema más importante de la semana tuvo que ver con la CELAC, es decir, la cumbre que hubo en La Habana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que realmente fue histórica por varios motivos. Uno es la cantidad de países que estuvieron presentes. Estuvieron presentes 29 de 33 países que la conforman. Mm. Y creo que el segundo punto importante es que fue justamente en Cuba, ese país expulsado de la OEA de 1962 y que ahora se convirtió en el centro. ¿no? Y con la presencia de Insulsa. Con la presencia de Insul, el secretario, secretario general de la OEA. De la OEA ¿no? Pero además, fíjate que, fíjense qué diferencia lo que fue esta CELAC con tantos presidentes frente a lo que son cada, cada vez más devaluadas las cumbres iberoamericanas, mm. que a principios de los 90 parecían como algo muy fuerte, muy arrollador, Perfecto. y hoy han quedado bastante eclipsadas. Una, una creación de, de la corona española, ¿no? claro. la, las cumbres iberoamericanas. Para sus inversiones. Para sus invasiones y para sí. su influencia en América Latina. Sí. Yo recuerdo, discúlpame, Telma, de las, sí. de las cumbres iberoamericanas que me tocó en los 90 cubrir varias, sí, como la expectativa era justamente la relación con la delegación europea, siempre eh, y, y española en particular. digamos La relación entre eh, los, los encuentros bilaterales que prestaba, que a los que se le prestaba más, más atención era España con... Claro, España se reunía con las autoridades argentinas, España con Brasil, con Chile, pero siempre España era el gran protagonista de estas reuniones y, y, y bueno, qué lejos parece que tiempos. No, por eso, tiempos, porque ¿no? tal vez esta, esta cumbre lo que tiene justamente es la concepción diferente, que viene desde otro lugar totalmente distinto, donde ya no son los negocios lo, la clave de la cumbre, como mm. no son tampoco, eh, eh, como en el caso de la OEA, donde había un país. Estados Unidos que bajaba línea y el resto de los países tenía que plegarse. Esta cumbre tal vez tenga como novedad la horizontalidad, la idea de que somos todos iguales los 33 países y la idea de cooperación, de solidaridad. Sí. Recordemos que la impulsó el presidente Hugo Chávez con esa idea de que tenía él de no eh, atacar a los organismos ya existentes como la OEA, sino crear un organismo paralelo que cumpla la misma función pero a la manera América, de, de América Latina. Entonces... Es interesante lo que decís de la horizontalidad de Telma porque tiene que ver también con lo que sea Raúl las cumbres iberoamericanas manejadas desde España básicamente. La OEA. La OEA y podemos agregar la Cumbre de las Américas ese gran hablar, proyecto del Alca Estados Unidos y ahora. ¿Aparece algo en un plano de igualdad? Que vienen casi todos. Sí, la presidenta de la Nación hizo una alusión a eso, justamente a buscar eh, la, la, digamos, de desarrollar esto en un plano de igualdad, no importa el PBI, no importa el, la, digamos, la, eh, las dimensiones del país o su peso político, su influencia, que en realidad el objetivo de, esta, de esto es que seamos todos iguales. ¿no? Ya que mencionás a la presidenta Cristina Fernández, le preparamos una edición de alguno de los discursos Siempre le decimos, no podemos pasar los 33 discursos, pero algunos, un compilado, después lo, lo comentamos entre nosotros y lo compartimos con ustedes. Reiteramos la más plena solidaridad con la República Argentina en su reclamo de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y sus mares adyacentes, a la par que rechazamos todo intento de explotar antes de que se haya logrado una venencia los recursos naturales de dichos territorios, incluidos los del subsuelo. Hacemos un llamado al Reino Unido a que acepte el diálogo y la negociación, tal como ha solicitado el Gobierno argentino. CELAC no impide las relaciones bilaterales entre los estados dentro y fuera de la región. Al contrario, tiene la capacidad de fortalecerlas. Con la integración nosotros creamos sinergias que fortalecen nuestros proyectos individuales de desarrollo. Con la integración, la prosperidad de cada uno se transforma en la riqueza de todos nos vamos acercando al punto óptimo en que podamos avanzar hacia una sólida unión, una sólida unión económica, constituir una poderosa zona económica de desarrollo complementario, compartido, financiero, industrial, tecnológico. El presidente Obama en su discurso del Estado de la Nación decía... Que ya la China no es el lugar, el primer lugar para invertir. Que nuevamente era América. Lógicamente se refería a América del Norte. Y yo pensaba, ¿y por qué no puede ser más bien América, pero le agregamos. La palabra latino, Latinoamérica y el Caribe. Si tenemos todas las condiciones para ser el primer lugar, la primera región para atraer inversión. Yo creo que una de las claves en la lucha, en la lucha contra la desigualdad pasa por identificar también, pasa por identificar también cuál va a ser nuestra relación como región. Con los otros bloques que se están constituyendo en el mundo. Esto también es clave. Y esto hay que hacerlo sin perjuicios, sin prejuicios, sin eh, simplemente creer que algo es bueno o malo. Acá no hay buenos o malos. Los intereses no son buenos o malos. Los intereses son eso: intereses. Y cuando nos sentamos a decidir. Sobre los intereses de la región y de los países, debemos evaluar, sopesar, analizar qué es lo que nos conviene como región. Y lo que nos conviene como región es precisamente utilizar lo que muchos han mencionado, ese poder que tenemos como mercado de 600 millones de habitantes, pero además transformarnos logrando que nuestras materias primas, que han sido la principal fuente de ingresos, tengan valor agregado, porque si no vamos a estar construyendo una segunda dependencia que ya no será geográfica, como la que vivimos en el siglo XVIII y XIX, sino que será mucho más profunda mucho más estructural, tal vez menos perceptible, pero tal vez más definitiva, como es la tecnológica y la de que el valor agregado más importante, más cualificado, se haga en otras latitudes y no en la nuestra. Estimadas y estimados jefes de Estado y de Gobierno, proclamo. Solemnemente América Latina y el Caribe como zona de paz. Bueno, muy importante, ¿no? Eh, quiero agregar que ya la presidencia pro -tempore la tiene Costa Rica, que entre paréntesis mañana tiene elecciones presidenciales. Pero bueno, importante porque el lema era desigualdad y pobreza y. Casi todos los discursos lo que remarcaban eran justamente una zona tan rica como la que nosotros vivimos que tenga esta desigualdad y que tiene todos los recursos eh, materiales para hacer un cambio. Bueno, faltan tal vez los recursos políticos y del poder real, creo, ¿no? Pero bueno, la declaración, algunos puntos importantes en la declaración, en Malvinas un gran fuerte apoyo al tema de la del reconocimiento de de la posición argentina, el tema del, eh, el contra el bloqueo eh, contra Cuba, también el tema de la paz, de la desnuclearización que apunta desde ya a cerrar la base de Guantánamo a que se arregle el diálogo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, a que se vayan los británicos de las Islas Malvinas y las bases militares que tenemos en la región, muchas. Eh, y también el tema, finalmente, de. Um, Puerto Rico que no, no no prosperó simplemente hubo una mención pero esta posibilidad de ingresar a Puerto Rico a la CELAC eh, quedará para futuras este futuras cumbres en el 2015 va a ser en Ecuador y simplemente quería destacar una cosa en relación a Brasil porque en paralelo, un día antes de que, a, que iniciara la CELAC, se inauguró una central, una central de contenedores importantísima en el puerto del Mariel. Lo quiero señalar porque tuvo en realidad no mucha publicidad, pero es parte de los cambios que se están produciendo en Cuba, porque es parte de una zona, eh, de, una zona franca, que es la zona franca del Mariel, que se asimila a esas zonas económicas eh, de... Que, hizo China a fines de los 70, donde hay muchas posibilidades para los inversores, porque no se cobran impuestos y porque la mano de obra es muy calificada en Cuba. Así que tiene una serie de propuestas para las farmacéuticas, para la bio, biomedicina para la petroquímica, etc. Te un dato muy criticado en la prensa opositora brasileña, Dilma Rousseff, justamente por esta gran inversión en Cuba. Obr la Odebrecht, Odebrecht el gran, el, la gran empresa brasileña Odebrecht, es la que hizo esta construcción y la plata la puso el Banades, que es el Banco Nacional de Desarrollo mm. Brasileño. ¿no? Ay, eh, hubo, y los cubanos también, perdóname, los cubanos una parte también, Ofe, es mixto. ¿no? Sí, hubo, hubo mucha, digamos, dentro de las delegaciones y, y quienes participaron de, de algunos foros y debates, hubo eh, muchas reflexiones sobre, este, sobre esta inversión porque además es una inversión en infraestructura de magnitud, obviamente eh, estando en Cuba se descuenta es un puerto de aguas profundas que permitiría el transporte eh, interoceánico, es eh, decir, directamente de la conexión con África y eh, como, como ustedes decían, el tema de la inversión brasileña y la financiación brasileña eh, es una de las primeras operaciones de, eh, de infraestructura de esta magnitud, totalmente financiado por Latinoamérica, es decir, no depende de ningún centro financiero mundial. Y hubo quienes se animaron a decir, bueno, esto es un paso concreto hacia el Banco del Sur, eh, le da un, un, un cariz todavía más importante a esta, a, a esta operación por lo que significaba el autofinanciamiento de la región, la posibilidad de que esto también se, se pudiera trasladar eh, a otros puntos, a otros proyectos que que hay en Danza. Eh, me parece que este punto, el de la integración económica regional, eh, en, esta, en este encuentro de la CELAC, tuvo la particularidad que se, se discutió muy abiertamente eh, y quizás con una profundidad que no había tenido en encuentros anteriores, inclusive desde UNASUR, eh, ni del MERCOSUR o cualquier otro de los armados eh, regionales. Se discutió concretamente de los problemas que tiene esta integración, las dificultades que tiene y la, los problemas que hoy está, está teniendo en, a, desde el punto de vista eh, digamos, del, del sistema financiero internacional. Yo creo que ahora muchos se están lamentando no haber, no haber avanzado más sobre la, con la nueva arquitectura financiera eh, regional cuando eh, estamos viendo la, uh -huh. la, la, con la, del, la delicadeza con la que se están manejando ciertos temas y con par, la particularidad que cada país está arreglando como puede, digamos, estas. De, evaluación, de evaluaciones simultáneas que está viendo en cada uno de nuestros países tiene bastante claro. que ver con eh, este, esta, esta ausencia de mecanismos propios de resguardo que han tenido y esta falta de integración económica. Se hablaba eh, de la fortaleza que le da a la región tener hidrocarburos, tener recursos naturales, tener eh, alimentos. Eh, ahora, Agua. también se planteaba las dificultades que hay de algunos países de no poder tener... Eh, la, el control de, de estas producciones, sino que están en manos de eh, empresas extranjeras y multinacionales que le están causando más de un dolor de cabeza a los países de la región. Indudablemente son temas eh, trascendentes desde el punto de vista estratégico, pero en lo cual todavía hace falta mucho que discutir para encontrar los, los elementos o la herramienta para llevar a la práctica. Eh, es, esas utopías que se plantean en, esto, en estos foros. Pero es interesante Raúl, eh, el hecho que nosotros en Visión City en la televisión pública en general hace años que venimos siguiendo estos movimientos, sí. la creación de UNASUR sí. la creación de la CELAC sí. las disputas que hay, Evo Morales en su discurso otra vez, no podemos pasar todos los discursos pero Evo Morales en, en su discurso dijo esto, acá hay diferencias y las puso sobre la mesa y claramente criticó a la alianza del, del pacífico y estaba ahí el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos escuchando y esto no está llevando hoy a un enfrentamiento, hoy por hoy, mañana lo puede ser por supuesto, muy duro, todos con mucho respeto que tal vez tiene que ver con esta horizontalidad y con pequeñas victorias culturales eh, que tienen un simbolismo político muy fuerte, el hecho de que el cierre de la CELAC se haga en La Habana. Con Raúl Castro hablando, declaro América Latina como zona de paz y los sectores opositores en América Latina a la CELAC, a UNASUR, a Cuba, con portadas muy fuertes como el diario ABC de Paraguay en contra de la CELAC, en contra de Cuba, pero que quedan hoy por hoy en un lugar casi marginal. Y pequeñas cosas de integración que, que a veces no, no prestamos tanta atención, pero porque son pequeñas. Por ejemplo, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, un pequeño uh -huh. país en el Caribe, anunció la incorporación al ALBA. Hay mucha a... crítica por parte de sus medios de comunicación. Exactamente. También. O sea, ¿cómo juegan los medios? Por eso resaltaba también lo de Dilma Rousseff y eh, Brasil con las grandes inversiones en La Habana. Y algo más que me llamó mucho la atención. Me pareció muy interesante del discurso de Evo Morales cuando él habló también de las constituciones. Y decía: Nosotros tenemos profesores en las universidades que son expertos en derecho romano, en derecho de los Estados Unidos, porque nuestras constituciones fueron redactadas así. Y ahora estamos pensando también, desde lo cultural, un cambio en la redacción de constituciones que respete más nuestra propia historia. O sea, ¿cómo hay.? Batallas en lo económico, sí, claro. en lo político, en lo cultural, en lo jurídico. Vivimos un momento muy, realmente muy, muy, muy rico, interesante, muy rico, rico sin sí, lugar a dudas. Sí. Bueno, En yo... Europa no se consigue, como se nos dice, una vieja publicidad. <laughs> Les propongo ver este, algo más sobre. Eh, algo ¿verdad? en la cela que tiene que ver con Chile y ¿Qué Perú. Que tiene que ver con Chile y Perú. La sí. transposición de cumplir el fallo de la Haya en los plazos más breves y de forma gradual dentro de un marco de buena vecindad y, y de la buena intención. Esperamos que cuando este fallo esté implementado y plenamente cumplido, poder dejar atrás de una vez por todas la agenda del pasado que muchas veces nos ha dividido y concentrar todos nuestros esfuerzos y nuestras voluntades en la agenda del futuro, que es la agenda de la paz, la agenda de la cooperación la agenda de la integración en beneficio de ambos pueblos. Bueno, acá tenemos un mapa donde vamos a, a ver claramente cuál es el tema de la disputa entre Chile y Perú y también cómo fue el, el fallo de la Haya, que es, dicen, un fallo salomónico. Vamos a ver por qué. Primero vamos a ver el reclamo de Chile. Eh, esto viene del siglo XIX, de la Guerra del Pacífico. Finalmente, el mapa terminó así, como sabemos, con Bolivia sin salida al mar. Eh, la propuesta chilena es la actual, la que hasta ahora, y es que la división pase por el paralelo 18. o sea, acompaña el paralelo 18. Como ustedes pueden ver con esta línea, ciudades como la de, la de Tacna, que está acá, como Hilo, que está acá, y varias otras ciudades de Perú prácticamente no tienen mar, no tienen mar propio. Por ejemplo, Tacna tiene cero millas de mar propio. Entonces, la propuesta, el reclamo de Perú, que lo presentó en el año 2008, es que la línea sea diagonal, se llama porque las costas son oblicuas. Este, técnicamente se dice así. Si la costa fuera derechita, estaría bien que fuera... Eh, Perpendicular, pero como las costas son oblicuas, lo que corresponde es que la línea sea en diagonal, en 30 grados, como indica acá. Por lo tanto, por ejemplo, acá ya el caso de Tacna, ustedes ven, ya tendría mar propio hasta las 200 millas. Ahora vamos a ver, este es el área de disputa, se ve muy clarito: la línea de Chile, la línea de Perú. Ahora, Chile y Perú habían firmado un acuerdo en 1952 que decía que la línea que correspondía era esto. La Haya hace el fallo salomónico, dice, bueno, cuando en 1952 se firmó este acuerdo, se, eh, se respetaban las 80 millas, no las 200 millas. Por lo tanto, vamos a respetar esta línea hasta las 80 millas y después hasta las 200 millas va a ser de Perú. Acá está el fallo. 80 millas para Chile y luego la diagonal. Para que Perú pueda tener las 200 millas que le corresponden. ¿Qué, qué implica esto? Esta zona es muy rica en un, en, una, en un tipo de pescado que se produce harina de pescado. Una de las familias más ricas de Chile, que es la familia Angelini, el grupo Angelini, se ha justamente enriquecido por, por, este, por este valor de la harina de pescado. Entonces, eh, lo que digamos se, es justo el, el fallo porque los pequeños pescadores o la pesca artesanal no. No va a sufrir, es la pesca que está alrededor de 40 millas, no va a sufrir, en cambio sí va a perder un poco Chile en lo que es la pesca industrial. Bueno, esto este, deja en, 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 todavía en vilo el, el tema de Bolivia, que Evo Morales ha presentado en la Haya justamente la posibilidad de ellos ahora reclamar lo que corresponde, porque en esta guerra del siglo XIX asusada por los británicos fue eh, paulatinamente Chile ampliando su territorio después de una guerra quedó Bolivia en estas circunstancias así que esto todavía es un primer paso y hay otros capítulos más es interesante, Raúl, que nosotros podemos asociar esto con lo que decías de las cumbres iberoamericanas, porque al fin y al cabo gran parte de las fronteras tienen que ver con la independencia, producto de la herencia colonial, de la ocupación española, británica, francesa, holandesa, portuguesa, cómo se repartieron el territorio. Y parece increíble que el nacionalismo todavía tenga una presencia tan fuerte, siendo que. Bolivia, por ejemplo, pide un pedazo de mar, pide 400 kilómetros, pero aunque le den 10, no, se opone un país como Chile que tiene 4.000 kilómetros de costa. No, sin duda. Y. Y también se, se da la. Me, me parece que ya es un, una línea eh, que cuando las resoluciones, resoluciones se toman eh, en forma compartida, como, ocur, como ocurrió en, en los casos que atendió UNASUR, este, las soluciones eh, conforman mucho más a los países que cuando tenés que eh, ir a un tribunal exterior. ¿no? En, este, en este caso. Marcaba bien Telma, eh, al principio el tema de Tacna, bueno, Tacna quedó igual, quedó, quedó sin salida al mar porque la línea hasta las 80 millas sigue siendo la, 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 la horizontal, el, el paralelo, pero bueno, este, son, son cuestiones que tienen que ver con procesos también que eh, va adquiriendo la región de, de encontrar todos sus propios mecanismos de resolución. Es que a mayor que haya... A medida que haya mayor integración, sí. mejor se pueden resolver estas cuestiones. Ya que hablamos de integración, lo integramos a Félix Taylor, que es la voz nuestra. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo Bienvenido, Pedro. Un gusto verlo usted otra vez. Igualmente. Escucharlo. La verdad que. También, lo extrañamos mucho, ¿eh? sobre todo Raúl, que el fin de semana pasado lo estuvo esperando porque era su cumpleaños y no, este por favor, le falló, no sé pero bien. bueno. 2.653, sí, eh, 22 grados 4 décimas, la temperatura está lloviendo en la capital federal. Día especial, como siempre, para ver Visión 7 Internacional. Ya estamos recibiendo muchísimos mensajes al 0800 444 1777 y al 4535-0709. También la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Justamente del tema que estaban hablando recién, se comunica con nosotros desde Perú, desde Chiclayo, Emiliano Paul, que dice justamente, nos felicita por el programa, dice que nos ve todos los sábados y que además esperaba un comentario sobre el fallo de La Haya con este diferendo entre Perú y Chile ya hemos cumplido con él muchas gracias a Emiliano que se comunica eh, desde allí bueno desde San Rafael Mendoza Sergio Figueroa nos felicita por el programa nos desea lo mejor para este año Daniel de Wilde también nos felicita nos desea suerte para este año Norma de Junín sigue el programa no se pierde ninguno y nos felicita a todos y aprende dice cada vez eh, más con los programas de Visión 7 Internacional como ustedes saben siempre ponemos a consideración de los televidentes la Incógnita del día. Vamos a poner hoy aquí este personaje que ya están viendo en la fotografía. Nació en un pequeño pueblo del noreste brasileño, en el seno de una familia de campesinos. ¿Quién es este señor? 0800-444-1777-4535-0709. Primera pausa en el programa de hoy de Visión 7 Internacional con estos temas. Crisis en Ucrania. No cesa la protesta en las calles de Kiev, pese a la renuncia del primer ministro y la decisión del gobierno que dejó sin efecto las leyes que recortaban libertades políticas. Además, el ejército al poder en Egipto. Otro militar puede convertirse en el nuevo hombre fuerte del país árabe, frustrando las esperanzas democráticas del proceso político que comenzó con la caída de Husni Mubarak en 2011. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional.